Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Les doy la bienvenida una vez más a la FILU 2022. Gracias por seguir nuestra transmisión en www.v.mx/televisión y en nuestras redes sociales. Esta es una transmisión muy especial ya que se llevará a cabo un homenaje a Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio, mejor conocido como Legom, por parte de la organización teatral Orteup de la Universidad Veracruzana. Les agradezco seguir con nosotros. Parte de una serie de homenajes que se han hecho para el maestro Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio. Bueno, yo soy Silverio Chávez, soy licenciado en teatro por la Universidad Veracruzana y también estudio la maestría en artes escénicas en esta misma institución. Y estoy junto a grandes personas, grandes personajes de la cultura jalapeña, el doctor León Alfonso Colorado Hernández, Luis Mario Moncada y Alba Domínguez, que estarán junto a mí en esta mesa donde conversaremos un poco sobre la trayectoria de Legom, sobre su obra y sobre sus inquietudes artísticas. Para quienes no conocen a Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio, él es un dramaturgo originario de Guadalajara. Él decía que durante su vida las cosas que más hizo con continuidad fueron escribir, apostar y mentir. Es un escritor irreverente, un dramaturgo que hace uso de un humor ácido y bueno, supongo que todos deberíamos tener en cuenta un poco de su vida, dado que es uno de los personajes más trascendentales de la dramaturgia mexicana y por supuesto, como su trayectoria lo ha dicho, es el dramaturgo residente de la compañía teatral de nuestra universidad. Paso a mencionarles un poco sobre los personajes que me acompañan en esta mesa. Primeramente, Luis Mario Moncada es originario de Hermosillo. Él ha dirigido instituciones teatrales de gran importancia en nuestro país, como el CITRU, como Cultura UNAM, y bueno, ahora lleva algunos años dirigiendo la compañía de nuestra universidad, ¿no? También es dramaturgo, actor y bueno, es conocido por una larga trayectoria de teatro experimental, de lo cual nos ha traído algunas revoluciones a nuestra universidad, ¿no? Es algo de lo que yo estoy estudiando como parte de mi tesis de maestría. El doctor Alfonso Colorado Hernández es doctor en Historia por la Universidad de Pompeu de Barcelona. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel candidato, y actualmente es director general de difusión cultural de la Universidad Veracruzana, entre muchas otras actividades que realiza como docente. Y bueno, finalmente, Alba Domínguez también es una de las actrices eméritas de la compañía de la Universidad Veracruzana, es egresada, formada aquí en nuestra propia casa de estudios, y ella nos hablará un poco sobre su experiencia dirigiendo algunas obras del maestro Luis Enrique Gutiérrez Ortiz. Bueno, daré la palabra a nuestros ponentes, serán unas sesiones más o menos de 8 minutos, donde nos contarán un poco de su relación con Legom. Primeramente le daré la palabra a Luis Mario Moncada. ¿Qué nos quieres contar sobre Legom? Sí, gracias. Se escucha bien, ¿verdad? Bueno, un gusto estar aquí, aunque pues, con sentimientos encontrados, por supuesto, porque vamos a hablar de Luis Enrique Gutiérrez, que bueno, fue un querido amigo y además un personaje del teatro y un gran artista, antes que nada. Y bueno, yo tenía algunas notas sobre varios temas, no creo que nos dé tiempo de abordarlos todos, pero como lo que nos reúne, aparte del homenaje, más bien como el pretexto de, es la presentación también de su libro, Dramática Descriptiva, la arquitectura del relato, bueno, terminaremos concentrándonos en eso. Comenzaré diciendo que, tal como
me tocó afirmar en la postulación que escribí para que Luis Enrique obtuviera el premio Juan Ruiz de Alarcón, el más importante al que un dramaturgo puede aspirar en México, y que él ganó en el 2014, con solo 3 lustros de actividad teatral, en los que, sin embargo, escribió y estrenó casi medio centenar de obras. Legón, como se le conocía, aunque después ya no le gustó el nombre, ha marcado los derroteros de la nueva dramaturgia nacional y se ha ganado a pulso el reconocimiento del gremio, de la crítica y del público. El universo creativo que propone con su obra trasciende a la escritura dramática y alcanza valores literarios equivalente a los de nuestros grandes narradores. Me atrevo a sugerir que solo le faltó ponerle nombre a su geografía imaginaria para equipararla con un Cuévano de Ibargüengoitia o con una Comala de Rulfo, y lo digo sin exagerar. Me parece que el imaginario que él presenta y que desarrolla, bueno, construye toda una geografía precisamente que, a la que valdría la pena acudir, digamos, a lo largo de sus obras. No sé cuántas se acumularon al final, pero fueron casi un centenar de obras escritas en poco más de 20 años. Habría que decir que su irrupción en el escenario teatral fue del todo inusual si consideramos que lo común en nuestro país es conocer a los dramaturgos a través de las puestas en escena de sus obras. En el caso de Luis Enrique se puede afirmar que antes de que nadie hubiese visto alguno de sus textos en escena, existía ya un conocimiento generalizado de su teatro. Desde principios de los 2000 comenzó a propagarse con insistencia la noticia de que en Querétaro radicaba un autor que, a pesar de ganar todos los premios dramáticos en los que participaba, aún no había estrenado ninguna obra. La primera de ellas que causó revuelo se llamó Los restos de la nectarina. En ella ya asoman el humor descarnado, la construcción aguda de personajes y una forma de diálogo en el que logra hacer poesía del improperio. La situación de la obra es la siguiente. Ocurre en una tarde y es que la hija menor de una familia ha invitado a su novio para presentárselo a su madre y sus hermanas. Resulta que las hermanas y la madre son 3 mujeres gordas, obesas, hasta decir basta, tal como él las presenta, mientras que la hija menor es una varita de nardo, así nos la presenta, que llega precisamente con el novio y tanto las hermanas como la madre están todo el tiempo soltándole indirectas al novio, diciéndole que en lo que se va a convertir su novia. La verdad es que es de una acidez y de un humor que realmente descompone a veces a las personas, pero que al mismo tiempo resulta hilarante, porque nos estamos viendo en eso que no nos atrevemos a decir. Con esta obra se presentaba y más o menos nos daba una idea de cómo iba a ser el resto de su teatro, ¿no? Después de esto comenzó a escribir y a ganar concursos frenéticamente, pero las puestas en escena que de ellas surgieron no alcanzaban a entender la dimensión de su poesía dramática, hasta que llegó el montaje de Las chicas del 3.5 Floppies, por ahí del 2005, ¿no? Y ahí todo cambió, ¿no? Llegó un director inglés invitado para hacer esta puesta en escena y de pronto le dio a la tecla y se convirtió en un ejemplo de cómo se podía abordar este tipo de textos. Y bueno, a partir de ahí vienen lo que sería quizá la suma de sus textos más importantes, ¿no? Entre los que tendríamos que incluir las propias Floppies, ¿no? El origen de las especies, de bestias, criaturas y perras, Sensacional de maricones, Civilización, Odio a los putos mexicanos y Demetrius. Ya sus títulos nos dicen más o menos cuál es su visión del teatro, ¿no?
podríamos decir, digo, que este puñado de obras constituye como el sumum de su creación, ¿no? Pero escribió muchísimo más, ¿no? En ellas, como decía, no solo es por el humor, sino por la forma de dialogación que tiene y por la estructura de una sociedad o la visión de una sociedad en la que enaltece una figura, y ahí es donde yo creo que se centraría, pues no sé si llamar su aportación, pero sí por lo menos esta visión del mundo que después se propagaría entre otros autores, que es el no enaltecimiento, pero sí poner en un pedestal la figura del idiota, ¿no? De los idiotas funcionales que somos como sociedad. La mirada que él tiene de los personajes y de la sociedad en su conjunto es verdaderamente descarnada, es brutal, ¿no? En cuanto a cómo nos juzga, cómo nos ve, y sin embargo nos provoca la risa a la hora en que lo estamos viendo o que lo estamos leyendo. Tendríamos que profundizar mucho más en esto, lo dejo solo como un apunte, porque hay dos aspectos más que me gustaría mencionar, ¿no? Por un lado, su incorporación como dramaturgo residente de la Orteu, de la compañía de teatro de la universidad, desde 2005 hasta su reciente desaparición, ahora en 2022, en la que nos ofreció, ¿qué son? ¿13 obras, dices? 13 obras. Bueno, ya nos dirá Alba ahorita sobre ellas en particular, pero digamos aquí abordó una faceta nueva de su trabajo, que fue el escribir para una compañía en específico, ¿no? Y a mí me parece que hay una labor muy importante, porque concilió lo que era su visión del mundo con la necesidad también de trabajar para un colectivo. En esta mirada, en esta creación que hace a La Limón para la compañía, yo creo que hay algunos textos fundamentales, ¿no? El origen de las especies, a mí me parece que es su texto más importante escrito para la compañía, en términos de la manera de resumir ya una visión del mundo, ¿no? Un contorno social en donde todos los seres que la habitan precisamente pues constituyen la complejidad en las relaciones humanas, pero no podríamos dejar de mencionar Odio a los putos mexicanos, quizá la obra más radical escrita en México en el último cuarto de siglo, escrita casi como un monólogo, aunque la Orteu la montó de una forma coral, y bueno, ya más recientemente Estridentópolis, que se ha convertido en un símbolo para la universidad, porque no solo habla de esta vanguardia que se alojó en Jalapa en un momento dado, sino porque además deja entrever que de esa vanguardia surge el germen que dio origen precisamente a la Universidad Veracruzana. Y que, por cierto, es una obra que ahorita tenemos en funciones, y que él escribió específicamente para regalar a la universidad. Hay más obras de las que ya Alba podrá mencionarnos, ¿no? Para concluir, porque no tenemos mucho tiempo, yo diría nada más que no podemos negar una labor que realizó muy importante, sobre todo ya en los últimos años, que tiene que ver con lo pedagógico, ¿no? Porque no solo fue entendiendo y propagando una forma de escritura, sino que además la fue reflexionando a tal grado que se convirtió en una didáctica determinada. Su germen, digamos, su origen viene de un primer ensayo que escribió hace poco más de 15 años, perdón, llamado Las… ay Dios, se me fue el nombre… Las acotaciones adjetivas, escrita en un libro que se llama Versus Aristóteles, en donde habla precisamente del personaje, que esa es una de sus características primordiales, la manera de construir personajes. Pero después fue ampliando ese estudio, que iba a terminar en 3 libros, precisamente de los cuales La arquitectura del relato es el primero. Este es un libro que combina teoría y didáctica,
en el que va hablando de su manera precisamente de ir articulando el relato dramático y que va al mismo tiempo poniendo ejercicios y poniendo, ubicando, digamos, en el joven autor las formas que debe adoptar, las formas, aquello en lo que debe él fijarse muy, muy específicamente. Todo esto que podría parecer como muy, muy académico, finalmente lo resuelve él en una forma muy dinámica a través de su serie de El Rinconcito de Legón, que me parece que es uno de los hitos de programación de YouTube en términos tanto didácticos como para las artes escénicas, en cómo divulga precisamente su manera de entender el teatro. Precisamente ahorita vamos a ver algunos de los inicios de estos programas, y con eso concluiría, digamos, para dar pie a mis colegas en la mesa, pero simplemente diría que Luis Enrique se sintetizan no solo la visión de un gran autor, técnicamente dotado para el diálogo, para la construcción de personajes y para una forma de teatro muy específica, en donde, como decía, la palabra y la acción, digamos, se mueven a partir precisamente del personaje, y por otro lado desarrolló una didáctica única, muy particular, que quizá en por lo menos en el último medio siglo, o sea, creo que desde Usigli no teníamos una didáctica como la que él llegó a desarrollar en nuestro país. Todo eso, bueno, pues lo hace un artista muy especial, al que extrañamos mucho y que, bueno, seguiremos recordando en este semestre. Simplemente para terminar, diría que a lo largo de este semestre estamos realizando un programa en donde aglutinamos las actividades que distintas agrupaciones o individuos o instituciones están desarrollando en torno a su figura y en torno a su obra y pensamiento, y que nosotros estamos anunciando cada semestre en nuestras redes sociales. Dentro de ellas, la más inmediata, bueno, era esta mesa y la presentación de Estridentópolis, pero seguiremos informando de aquí hasta diciembre cada una de estas actividades. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Mario. Bueno, ahora otorgaré la palabra a Alba Domínguez. Por favor, cuéntanos un poco sobre tu experiencia con Legom en la compañía. Dirigiste algunas obras suyas, ¿no? Así es. Pero pues bueno, quiero hacer un pequeño preámbulo. Que no me gane el llanto, porque eso es peligroso. Bueno, supe de la existencia de Luis Enrique por dos textos que Boris Schoeman, codirector de la compañía titular de teatro en ese momento, junto con Alberto Lomnitz, nos lleva a la compañía para leer. Las chicas del 3.5 Floppies y Portal. Portal es una obra corta, tremenda, que ni siquiera, o sea, me sigue impactando cada vez que escucho el tema es tremendo. Pornografía con niños down. Entonces eso a mí me sigue siendo cortocircuito incluso que mencionarlo, ¿no? Pero ya personalmente yo conocí a Luis Enrique en su casa, en una de esas comilonas que acostumbraba a hacer, porque además era buen cocinero, en su casa en Soncuantla. Y ya había empezado a trabajar como dramaturgo residente de la compañía. Y pues durante la sobremesa, pues yo al oírlo dije, este tipo me cae bien, Me gusta que es directo, sin diplomacias, va al grano y acaba siempre uno insultado y hasta agradecido por haber sido invitado a comer. Entonces, su sarcasmo, su ironía es algo con lo que yo empato muy bien. Para mí también tiene este humor ácido de Ibargüengoitia que no lo hace popular entre las personas y que levanta ámpula. Hay gente que se siente ofendida la primera palabra que soltaba Luis Enrique, y eso pues
Eso a mí me encantaba. Lo que los demás veían como defecto para mí era algo de resaltar, era un valor a resaltar. Pero bueno, yo no vengo a hablar bien del difunto porque ya no esté aquí entre nosotros, sino porque yo lo quería, lo quiero, lo extraño. Y la primera palabra que se me viene a la cabeza cuando pienso en Luis Enrique es generosidad. Luis Enrique era generoso para todo, para ayudar al que estaba allí presente con alguna necesidad económica, sentimental, siempre estaba allí. Entonces, siempre es la primera palabra, ¿no? El hecho de que alguien comparta la sal y la mesa para mí es una cosa muy importante. No cualquiera te invita a comer a su casa y Luis Enrique se volcaba dándonos de comer. Era leal con sus amigos, ¿no? Los defendía a capa y espada y pues yo fui testigo en alguna ocasión de eso y hasta salí raspada y peleada con Luis Enrique y bueno, después nos reconciliamos porque también eso era pelearse y reconciliarse. Yo fui su asistente de dirección en la obra Civilización, la primera obra y creo que la única que él dirigió, fue ganadora del premio Manuel Herrera Castañeda y el premio consistía en la publicación de la obra y la producción de la puesta en escena. Él decidió hacerla con la compañía. Pero bueno, me estoy adelantando un poco. En febrero de 2000, bueno, no es cierto, finales del 2006, estaba la oportunidad, porque tenía Luis Enrique dos textos que iba a meter a un concurso, que eran Odio a los putos mexicanos y Civilización, había la oportunidad de dirigir cualquiera de esas dos obras. Alberto Lomnitz y Boris Schuemann nos ofrecieron a mí y a Miriam Cházaro la dirección de cualquiera de los dos textos. Como habíamos muchos en la banca, decidimos Miriam y yo elegir Odio a los putos mexicanos, porque a pesar de que es un monólogo, nos daba la oportunidad de crear una historia paralela contada a varias voces. Esa obra ya desde el principio tuvo varios tropiezos, empezando por el nombre. Por allí soltaban el rumor de que en allá arriba, o sea, arriba es rectoría, no les gustaba el título y que mejor no dijera putos. Entonces la opción era, sugiere Alberto Lomnitz, bueno, está bien, pónganle Odio a los fucking Mexicans. Y yo sí me negué, dije, o sea, la obra se llama Odio a los putos mexicanos y ese es el nombre. Y para mi sorpresa Luis Enrique dijo, pónganle como quieran, hagan lo que quieran, pero mi nombre no va. Y yo dije, Andy, güey. Y que se queda Odio a los putos mexicanos. Cada póster que poníamos por ahí alguien rayaba la palabra putos. Entonces, pues ya también como estrategia de marketing, entonces era eso, tachar todos los pósters que se ponían en la ciudad, cuando antes se podían poner pósters, se tachaba la palabra putos con una flecha, digo, un tache rojo. Entonces, cuando estrenamos, no sabíamos cuál era la respuesta del público, pero siempre pensamos que el público no está preparado y no es cierto. Sí estamos preparados, nomás que, pues ahí ya saben. Entonces, realmente la gente la recibió con pues claro, después de oír la palabra putos no sé cuántas veces, empieza a perder sentido. A fuerza de la repetición, la palabra putos perdió sentido. Y la gente se quedaba, pero había partes de la obra que ya sabíamos dónde se iban a parar y a salir parte del público. Había risas, había cosas terribles que se narraban y la gente se reía. ¿Quién es más feo? ¿Quién lo pone en el texto o quienes estamos riéndonos de lo que está pasando? Ahí es tremendo cómo nos vamos descubriendo que los feos somos nosotros.
no lo que escribía Luis Enrique, porque él tenía esa cualidad de restregarnos en la cara lo terrible que puede ser ciertas situaciones. Con esa obra, Odio a los putos mexicanos, fuimos a la Muestra Nacional de Teatro en Zacatecas y para nuestra sorpresa, un catalán que dirigía una revista de artes escénicas le dedicó todo un artículo y la portada de la revista del año siguiente a Odio a los putos mexicanos. Era una persona ya mayor, que pudiera no gustar de esos textos y sin embargo le encantó. Le encantó el texto, le gustó la puesta en escena y nos dedicó en ese momento el número. Viene después, pasa el tiempo y pues por ahí dirigí El juez de los divorcios, un pequeño sketch dedicado a Duarte y su señora esposa y que estrenamos como lectura dramatizada justamente en la FILU en el 2016. Para el noviembre del 2000, no es cierto, antes de en el 2019, Luis Mario me dice que hay un texto de Luis Enrique, que es Cherán o la democracia según Cinco Indias Rijosas. Yo dije, ay, pues a mí me gustaría dirigirlo, pero bueno, una cosa es mi deseo y otra que realmente se me cumpla. Y Luis Mario, pues, me hizo el favor de decirme que sí. Y no solamente eso, el gran premio, ¿no?, que era dirigir en coproducción con la Compañía Nacional de Teatro. Eso, pues, yo siempre no solamente se lo agradezco al texto de Luis Enrique, que merecía estar también con la Compañía Nacional de Teatro, sino a Luis Mario siempre le estaré agradecida por esta oportunidad, por la confianza también. Pero igual que con todas las obras de Luis Enrique, siempre hay piedritas en el zapato, desde los actores que siempre le queremos enmendar el texto, negándonos a saber que es parte de un estilo, que si se escribe taramindo es porque se dice, la gente también acostumbramos a decir taramindo, que si se dice de cierta manera las cosas, se invierten las palabras, pues es que así es, pero los actores queremos hablar bien. Y no como los personajes de Luis Enrique, que para nada hablan bien. Pues hay que limarle, esto que dice es horrible. No, que hablen con Luis Enrique si quieren componerle. Porque sí, todos los actores queremos siempre enmendarle la plana a los dramaturgos. Muchas gracias, Alba. Yo creo que después retomaremos un poco más sobre esta experiencia que has tenido dirigiendo a Legón. Pero ahora cedo la palabra al doctor Alfonso Colorado. Adelante, por favor. Gracias. Buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias a la Feria Internacional del Libro Universitario por abrir un espacio para recordar a alguien entrañable e importante. También gracias al público por asistir en esta tarde lluviosa. Gracias especialmente a la Orteup, a mis colegas Alba, Luis Mario. Saludo especialmente al maestro Jorge Castillo, que ha obtenido recientemente la medalla estatal al mérito, ¿no? Una alegría que está aquí. También el personal de la Orteu, estudiantes de teatro y de otras facultades de universidad. Gracias también al equipo de difusión cultural, el sonido y todo el apoyo. Silverio, también gracias. Bueno, antes que nada, si me permiten, quiero aclarar que, por ejemplo, yo no conocía a Legón. Y esto me parece importante señalarlo de entrada, porque creo que un legado no se limita únicamente a las personas que conocieron a alguien, porque por muy valioso que fuera, quedaría circunscrito a una cronología y a unas coordenadas muy específicas. Y considero que el hecho de tener no solo sus obras de teatro, sino un libro como este y otras publicaciones, muestra una dimensión relevante, valiosa, muestra la multidimensionalidad de la persona y del autor.
hay otra forma de relacionarse con él, que es leerlo, pensarlo, escucharlo. Y además, bueno, si fue un dramaturgo, un director multipremiado, que esto es muy importante, fue también alguien que reflexionó, fue teórico y sobre todo diría ensayista. Ensayista en sentido amplio. ¿Por qué? Porque este no es un libro dirigido única y específicamente a la comunidad teatral, sino incide en un debate amplio, cultural, extenso, artístico, intelectual, filosófico, de muchas cosas, que puede irse como algo muy elaborado, pero es amplio también en la convocatoria que tiene. ¿Por qué? Porque habla, por ejemplo, sobre obras clásicas de la teoría y la crítica literaria y teatral, pero los ejemplos provienen mucho del cine y de las series de televisión, como Breaking Bad. Y no solamente eso, es un libro lúcido y apasionado. Y este elemento me parece muy importante, porque puede uno notar que no hay un interés únicamente académico, en el sentido típico de escribir para cumplir puntos y poder tener beneficios, sino que hay una profesión y una convicción profunda aquí. Es un libro, además, que puede servir, que interesa, sí, a colegas académicos que teorizan sobre las cuestiones como las que se abordan aquí, como relato, como personaje, como representación y muchas otras cosas, pero también a cualquier persona que escriba va a encontrar aquí algo valioso. Luego, sí, es muy interesante este contraste entre una persona con ese humor feroz, insobornable, a lo Ibargüengoitia, provocadora evidentemente, y que al mismo tiempo elabora un sistema, porque aquí va más allá de la teoría, elabora un sistema. La dramática descriptiva es nada más y nada menos que un sistema en el sentido más amplio y estricto de la palabra, filosóficamente. Y por otro lado, bueno, pues toma en cuenta, insisto, estos elementos como series de televisión, pero también cuentos, fábulas, novelas, canciones, el teatro callejero popular, lo toma en cuenta. Y algo que me parece muy relevante es que se centra en el texto, pero no toma únicamente el texto. Habla una y otra vez de la importancia de la imagen y por ende del sonido y de muchos otros elementos que podríamos decir que es la corporeidad, la corporalidad, lo que hace que el teatro, aunque se grabe, no pueda ser reproducida la experiencia de la presencia en directo. ¿Y esto qué nos lleva? A que el mundo es amplio, complejo, variado, y que siempre al esquematizarlo hay ese problema de quitarle elementos. Y algo que me parece especialmente importante es que, en mi opinión, combate algo con lo que frecuentemente nos encontramos en la universidad, que es la dictadura de la palabra, privilegiar la palabra en detrimento de otros elementos de la realidad. Y aquí tenemos un gran recordatorio, porque la vista es espléndida de este lago, de esta tarde, de esta lluvia, de esta neblina, de los pájaros que están por ahí, y es como una alegoría de cómo circunscribir esto, y creo que en ese sentido es muy valioso. Otro punto importantísimo, es un libro muy legible. Es un libro lleno de humor, es un libro conversado, es un libro platicado, con digresiones. Es un libro que además es valiente, porque habla de su enfermedad, habla del fin que prevé próximo y habla sobre cómo lleva décadas de experiencia vital, no solamente de lecturas y de reflexiones, sino de esa experiencia amplia, invertidos en este libro. Por lo tanto, este libro creo que está dirigido desde luego a la comunidad teatral, a sus colegas que están muy presentes todo el tiempo, a la comunidad amplia de estudiantes de teatro, como actores, como dramaturgos, como directores, sí, pero se dirige también a una comunidad más amplia. Y en ese sentido creo que este libro, espero que se lea en la comunidad, por ejemplo, ¿de qué? De letras, de idiomas, de historia, de antropología. Tiene muchísimo que decir, porque justamente palabras como relato,
tienen que ver con la construcción de lo que es la historiografía, tiene que ver con la etnografía, tiene que ver con los géneros literarios, y hay una comunidad ávida de eso en nuestra universidad y en otras universidades. Es muy claro, en la Facultad de Letras, de la cual soy profesor, por ejemplo, ya hay un cúmulo de estudiantes que tienen un interés muy claro en ser, por ejemplo, guionistas de televisión, en ser guionistas de otros géneros, desde luego el cine y de muchos otros. Y ahí creo que entra una palabra como academizar, que si por un lado tiene este elemento de productividad que hace un momento hablamos, pareciera que también tiene un elemento que lo formalista, serioso, que lo vuelve aburrido, que lo vuelve algo muerto, como la famosa cita de Goethe, que dice, verde es el árbol de la vida, gris el de la teoría. Pero insistiría, hay muchas otras maneras de entender, academizar, y una de ellas es ese compartir con la comunidad, es complejizar de otra manera. Y también recordaría que un académico de la Universidad Veracruzana, por ejemplo, Sergio Pitol, en Pasión por la Trama, y de nuevo sale la palabra pasión, hay una parte en la que él cede totalmente la palabra a una cita de Meyerhold, que no tengo que contarles a ustedes, ¿verdad?, quién es. Totalmente, un apartado completo del libro es de él. Y entonces ahí está esa doble función de academizar. Termino comentando que una parte que me parece muy importante de este conocer de otras maneras que no sea trato personal, que sea ver los montajes, conocer las obras, leer a Legom, justamente tenemos la suerte de que ahora mismo Estudiantópolis esté en cartelera. Y entonces es un llamado para ir a ver la obra y para después irnos a tomar una chelita y comentarla, porque es ahí donde se nota que una obra ha puesto algo más que un elemento mental, ha hollado nuestra experiencia también, o al día siguiente un café, hay muchas opciones. Y también creo que es muy importante reeditar sus textos. Eso es fundamental, ponerlos al alcance, con prólogos, proemios, posludios, epílogos de actores, de estudiantes, de académicos, en fin, hay muchas otras maneras. Y quisiera terminar pidiendo a Luis Mario que si por favor nos recuerdas cuándo y dónde está en Estridentópolis, por favor, y muchas gracias. Sí, es un montaje que nosotros tenemos cada año precisamente para recibir a los alumnos de primer ingreso de la universidad, de todas las carreras. Está en la caja, ahorita la estamos presentando los miércoles y jueves, curiosamente los miércoles en horario nocturno, los jueves en horario matutino, para que puedan ir precisamente los alumnos de ambos turnos. Y está durante todo septiembre, bueno, hasta el 22 de septiembre, nos quedan 2 semanas más, entonces ahí está la invitación para que la vean. Me gustaría decir una cosa más, si me lo permiten, nada más, porque creo que justamente para quien luego se lo piensa 2 veces antes de entrarle a un libro de estas características, ¿no? Porque piensa que puede tener una teoría dura por ahí, y sí, tiene momentos complejos, áridos y demás, pero para perder todas las barreras que nos plantea un libro de estas características, creo que lo mejor es empezar viendo El Rinconcito. Y teníamos ahí un video que nos iban a pasar, que eran 3-4 minutos, con las entradas de algunos de sus programas del Rinconcito. No sé si sea posible, ¿quién está operando? Por favor. Sí, además creo que queda muy bien como cierre, ¿no? Ahí está. Este momento. Ahí está. Solo que si le ponen audio estaría mejor. Todo era hermoso antes. Se acabó el teatro. Ya no va a haber teatro. Se murió. Todo era hermoso antes de la peste. Nos cayó la peste y se acabó el teatro. Así llegan chillándome todos los días actores, actrices, directoras, directores. Toda la gente de teatro está espantada.
Se acabaron los teatros. Para describirlo. Hola, teatreros de rancho. Hola, escritores de rancho. Soy Luis Enrique, ya me conocen. Hoy vamos a ver los fundamentos de lo que hacemos cuando escribimos una obra, cuando escribimos una novela, cuando actuamos, cuando dirigimos, en general, cuando contamos una historia. Estás en el rinconcito haciéndole el teatro. Comenzamos. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, con estos griegos. Yo la verdad los admiro, pero a veces creo que eran idiotas. La verdad, estos genios de la tragedia griega, a veces creo que eran idiotas. Inventaron el conflicto activo, la maravilla del conflicto activo. ¿Y qué es lo que hacen cuando ponen un protagonista y un antagonista sobre la escena? Se ponen a platicar. Siempre nos enseñaron que el teatro era salir a partirse la madre, que el teatro era pararse en escena para confrontarse, que el teatro es conflicto, que el drama es conflicto. Lo que resulta es que conflicto no es lo mismo en el drama que en la vida real. El conflicto en el drama no es aguantazos. Y eso es lo que vamos a ver hoy, la verdadera naturaleza del conflicto. Ya sabes quién soy, soy el gran Legón. Llevo 20 años partiéndome la madre contra todo mundo en el teatro mexicano. Y no hay nadie más indicado para hablar del conflicto que yo. Este es el rinconcito. Para hablar de este siguiente punto, necesito perdón. Denme espacio para ponerme mi lente de youtuber, porque es la única manera que tengo para poder hacerlo. Denme un segundito, ahora sí. Ahora sí vamos a hablar cómo atacar a ese 98%. Ya quedamos que ese 98% no sabe lo que es el teatro. Basta que nuestros carteles o nuestra promoción mencionemos que se trata implícita o explícitamente de teatro para atacar al 2%. Eso no tiene problema. El otro 98, que no sabe lo que es el teatro, le tenemos que vender algo. Bienvenido de nuevo al rinconcito. El guapo Legón estaba fónico, pero ya vuelve, y no vuelve solo. Viene acompañado de muchos y feroces amigos. Yo me llamo Felipe Ferra Gómez. Ale, el Ferra, señor. Para explicarte todo, pero todo, sobre cómo estructurar ese guión que nadie te quiere comprar y que tu tía usa de reciclado en la impresora. Comenzamos. ¿Qué andan diciendo? Ese Legón es un loquillo. Pues sí, Legón se volvió loco. Estás en el rinconcito y hoy vamos a hablar del teatro narrado. Perdón, no, vamos a hablar del teatro dialogado. Bueno, pues no, vamos a hablar de teatro y ahí cada quien saque sus conclusiones. Lo primero que habría que decir, y esto es bien, bien importante, es que al espectador no le importa. Todo este asunto de si el teatro dialogado o el teatro narrado que traen hombre. Ay, Dios mío, me parece un asunto tan retrógrado. Bueno, todo este asunto al espectador no le importa. Dos palabritas que usan desde que entras a la escuela y que sigues oyendo a lo largo de tu vida en este negocio: acción y conflicto. Y nunca te detuviste a pensar realmente qué significa acción, realmente qué significa conflicto. Y hoy vamos a revisar particularmente el famoso concepto de la acción y en el siguiente capítulo el del conflicto. Bienvenido al rinconcito, ya sabes quién soy, el guapísimo Legón, el más simpático y carismático youtuber de todo Coatepec. Comienza. Si eres actor, debes saber que tú eres un chamán. Todo lo que haces cuando trabajas en la escena o frente a la cámara, lo inventaron los chamanes. Y esto sucedió decenas de miles de años antes de que siquiera existiera el teatro. Sí señor, sí señora, sí señorita. El actor de nuestros días es un chamán. Lo que hace el actor no es más que repetir lo que hacían hace cientos de siglos los chamanes. Lo hacían frente a una fogata rodeada de cazadores bien drogados, pero es exactamente lo mismo. ¿No me crees? Te lo explico. El chamán. Y bueno, para respetar los tiempos de la organización de la FILU, vamos concluyendo esto o hacemos una ronda de preguntas. ¿Qué dicen? No se amontonen tampoco. No se amontonen. Bueno, si no, yo quisiera lanzar una última pregunta a los ponentes de esta mesa. ¿Cómo fue recibida la obra de Legón? ¿Qué momentos son los que más recuerdan de la recepción de su obra? Híjole, pues bueno, sí, siempre hay una cuestión de, pues de que cierto tipo de público quiere ver cierto tipo de teatro o cierto tipo de textos. Pero en general creo que la obra de Legón, en el caso de la compañía, ha sido afortunada en una gran parte y muy desafortunada con
la familia, la propiedad privada y el Estado, que era la segunda parte de una trilogía que él tenía allí contemplada. Y habla sobre los niños de a los que les dieron su quimioterapia, agua en lugar de su quimioterapia. Entonces, bueno, aquello, la gente también pues no le gustó, no había muchas groserías, la puesta en escena misma, pues creo que no fue afortunada desde muchos puntos de vista, no solamente por el texto, pero en general creo que la obra de Legón es bien recibida. La máquina de Esquilo, Estridentópolis, entre la comunidad universitaria, híjole, o sea, resumir las siete de las tragedias de Esquilo en menos de 50 minutos es un gran logro y siempre ha sido muy bien recibida. Y lo mismo Estridentópolis. Estridentópolis es un gran texto, ¿no? Sí, bueno, así para decirlo rápidamente, bueno, siempre hay la controversia, ¿no?, de cómo se forma un clásico, y hay quien afirma que un clásico surge desde el momento, que es decir, la recepción inmediata de un autor hace que se convierta o no en un clásico. Y el asunto con Legón es clarísimo, el público lo acepta de inmediato y creo que todas sus obras en general funcionaron muy bien y lo volvieron, como lo es ya, un clásico del teatro mexicano del siglo XXI. Si me permiten agregar, por ejemplo, esta proeza de resumir en menos de una hora una obra como la de Esquilo, una serie de obras, es justamente una proeza intelectual. Y esto me parece muy importante porque a veces considero que priva mucho la idea de que, por ejemplo, el arte es sublime o solemne y que no se relaciona con el desmadre, ¿no?, con lo popular, con la carpa, ya que estamos en una carpa, con la tradición callejera, alburera, etcétera, el humor, y por el otro lado, que también se relaciona básicamente con las emociones y los sentimientos y todo esto, cuando hay una parte que es justamente, insistiría, intelectual. Y me parece magnífico este cierre de escuchar a nuestro homenajeado, porque estas dicotomías que se establecen tan a menudo, las acabo de señalar, quedan aquí anuladas, con lucidez y con gran humor. Y esto me parece muy importante. Y en vez de combatir, no, lo popular, lo callejero también es importante, y lo comento porque estamos aquí en un circuito que va desde la caja, pasando por otros teatros, por el lugar donde los payasos tienen un público que me parece que es uno de los espacios teatrales también más frescos y propositivos de la ciudad, pues creo que es un recordatorio de cómo afortunadamente él tenía mucho que decir, y ese es un legado que se queda de varias maneras. En sus obras, en sus colegas que transmiten de manera viva lo que vivieron y aprendieron con él, y desde luego en los libros que vienen, y un youtuber, excelente, fabuloso. Ah, ¿no? Una cosita, perdón, nada más antes, no dejen de ver Díaz Mirón y compañía. Era una obra pensada para el circuito universitario que ante la cuestión del confinamiento, Luis Enrique decidió convertir en personajes a todos los actores de la compañía, y se hizo en 10 capítulos de 10 minutos cada uno. El maestro Luis Mario Moncada es uno de los protagonistas, Laurita Andrade, nuestra publirrelacionista, también sale la administradora, sale todo mundo, incluso él mismo en el baño, haciendo popó. Entonces, no dejen de ver Díaz Mirón y compañía, que es una gran proeza, porque nunca lo habíamos hecho también, la compañía titular no había hecho, pues no sé, televisión. Le llamamos a eso. Está en canal Orteub de YouTube. Suscríbase y denos like. Bueno, muchas gracias por sus generosas participaciones. Maestro Castillo, ¿un micrófono hay para el maestro Castillo? A ver.
de nuestro México querido, de nuestro México querido. Y entonces, yo lo que se me ocurre es hacerle una propuesta a Luis Mario y a ti, Colorado. No, es que se me olvidó tu nombre. Perdón, a Difusión Cultural, ¿no? Esto, creo que la universidad tiene que editar las obras completas de Legón. Las obras completas, yo conozco las que he visto y las que me ha tocado leer en la compañía, ¿no? Pero hay muchas obras que no sé por dónde están, ¿sí? Y yo como teatrista, pues me importa tenerlo, así como tengo a Shakespeare o Ibsen, todas las obras completas de los grandes dramaturgos del mundo que Luis Mario, Legón, acérquese al micrófono, por favor. Representa esto, ¿no? Un gran dramaturgo, ¿no? Hay una obra que me gusta mucho, ¿no? Que me ha conmovido y todavía sigo llorando de recordarla. Creo que es una que acaba de leer hace poco en la compañía, del hombre caído. Retrato de hombre caído. Sí, que hay unas frases donde dice ahí que mi país está muerto. Algo así, o si no es esa obra, es otra, ¿no? Y es cierto, México desde la conquista es un país muerto todavía, no ha revivido, ¿no? Seguimos siendo los difuntos que hemos decidido ser. Eso a mí me tocó muy fuerte, ¿no? Y pocos dramaturgos han dicho cosas como esta, mexicanos desde luego, ¿no? Como esta y así verdades tan profundas y tan agudas, ¿no? Yo digo esto y es mi memoria y es mis recuerdos y mis emociones como teatrero, ¿sí? Teatrero que lo mucho o lo poquito que le oí decir o que le leí, ¿no? Bueno, ¿sí? Maestro Castillo, disculpe, me dicen que se nos ha acabado el tiempo. Qué bueno, porque si no vamos a terminar llorando. Solo quiero comentar, maestro, gracias, ya que fui mencionado. ¿A qué crees que me refería cuando decía que hay que reeditar sus textos? Justamente a eso, y no solo eso, proponer que se lean en el seno de la comunidad amplia de la Universidad Veracruzana, porque tenemos aquí, por un lado, a un disidente magnífico, ¿no? Feroz, y esa es la tradición teatral y artística, propositiva, disidencia, provocación, y un tratado hecho aquí, en nuestro contexto, en nuestra lengua, a partir de esa estructura teatral, creo que es lo que tenemos que hacer. No podemos seguir leyendo muchas veces solo los grandes textos y seguir con un pensamiento colonial, ¿no? Entonces, está todo puesto para que se hagan más cosas, nada más. Gracias por esa idea. Muchas gracias. Bueno, nos despedimos. Gracias a todos por sus comentarios.